Prepárate, que aquí comienza De Todo Un Poco con Tete Lugo. ¡Comenzamos! De Todo Un Poco con Tete Lugo. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy es 22 de noviembre. Ya casi se acerca Navidad. El frío, uy no. Les vengo a decir de que hoy es día, si ven, les traigo una hojita, porque se festejan un chorro de días. Hoy es el Día Internacional del Músico, así que muchas felicidades a todas las personas que tocan guitarra, cantan o tocan algún instrumento. También es día de Cecilia, Benilo, Filemón, Mauro, Miguel y Pedro. Así que muchas felicidades para todos ustedes. Oigan, yo les vengo a contar que últimamente el clima está muy frío, o sea, de verdad que el frío está insoportable. Yo salgo de la uni, normalmente a las 8:30 o 9 de la noche de la uni, y llego a mi casa congelada, y siempre me abrigo bien, llevo una blusa térmica, un suéter, o a veces incluso dos suéteres, y de todos modos me hace mucho, mucho frío. No sé, normalmente llegamos como a los 13 grados, ayer estábamos a los 13 y lo más alto llegamos a los 31. Entonces como que el cambio de clima también está muy feo porque está haciendo que muchas personas se enfermen, porque la mayoría de mis amigos de la uni están enfermos de la gripa y más de que no hemos podido descansar o reposar por lo mismo de que como ya estamos a finales de la uni, es de que nos tienen muchos proyectos. De hecho, hace poquito vine aquí al estudio a grabar un podcast y el día de ayer lo estaba editando. Y la neta traía un curón, porque me gustó mucho el podcast, pero sí, se me hace de que últimamente todos estamos como que muy estresados, con mucha carga, y no solo los de la universidad, sino que todos, al igual que como está el tráfico en Hermosillo, está horrible. En el programa vamos a tener a la licenciada, les vamos a hablar sobre los juegos que hubo esta semana, sobre los chismes de famosos, todo eso les vamos a ir contando a lo largo del programa. Pero yo les quiero contar, no vino Tete porque se sentía mal de la panza, así que yo solo los voy a estar acompañando yo. Pero aprovechando que Tete no vino, les voy a decir que le llamo a mi papá, perdió. Estaba en cuartos de final, pero perdió 4-8. Tete se estuviera burlando de mí porque ayer hicimos llamada del programa, de que íbamos al aire en el programa y todo eso. Y le estaba contando, y les juro que duró como media hora riéndose con el celular de que había perdido el equipo de mi papá porque no pasó a finales. Pero es el primer partido que pierde. Y según Tete, dice que es porque el primer equipo que se presentaba contra mi papá, pero no. Otros que jugaron y ganaron, fue el América, ganó 4-2 contra... Ay, no me acuerdo, creo que... Ay, no me acuerdo. Pero también jugaron las Chivas contra Mazatlán y perdieron las Chivas y ganó Mazatlán. Hubo muchos partidos también. Los Naranjeros de Hermosillo ganaron, si no me equivoco, 5-2, si no me equivoco, el partido de ayer y perdieron el partido pasado. Entonces, no sé. A veces en los Naranjeros ganamos, perdemos, vamos como que altas y bajas. Entonces, no sé qué pensar, pero yo sé que siempre nos recuperamos los Naranjeros y terminamos como campeones. Entonces, no me preocupo por eso. Otra cosa que pasó el fin de semana, hubo un chorro de premios, hubo los Kitsch Awards, los Latin Grammys, hubo Miss Universo, que Miss Universo siempre va a ser una polémica, porque siempre es de que no debió de ganar ella, debió ganar la otra persona, y siempre gana la que no quieren, o hay bandos muy divididos, pues. En uno de los chismes que pasó el fin de semana, como todos ya saben, Ángela Aguilar fue buchada, ganó el premio a la Mujer del Año, y hay muchos comentarios de que dicen de que no se lo merecía por lo que le hizo a Casu, o de que también le gritaban que Casu, o cosas así. Entonces como que opiniones muy, muy divididas al respecto, pero yo no entiendo. O sea, yo sé que Ángela Aguilar estuvo mal, pero no sé por qué siempre critican a Ángela Aguilar y no a Nodal. O sea, es lo mismo, Nodal fue el que está en una relación, el que sabía que estaba en una relación, el que sabía que tenía un hijo, y aún así se metió con Ángela Aguilar. Ángela Aguilar también sabía, pero pues ella estaba soltera. Entonces como nunca, siempre le van a decir más cosas a las mujeres por ese tema, pero pues no sé, ya es opinión de cada quien. Como les decía, hace mucho frío aquí en Hermosillo. Bueno, yo creo que en todas partes, en todas las ciudades de México.
con eso del el cambio del clima. Pues así. Otra de las cosas es de que, gracias a Dios, la mayoría de los de la universidad nos ocupamos el martes, así que ya voy a poder estar más tiempo aquí, ya voy a poder dedicarle más tiempo aquí al programa. Y la verdad estoy muy feliz de cómo me voy desenvolviendo. La verdad sí está nerviosa antes de empezar el programa, quería llorar, pero yo no voy a llorar porque luego me dicen que soy muy llorona y me hacen carrilla. Ya no. Otra de las cosas que pasó este fin de semana fue de que Nicki Nicole sacó álbum, Quevedo volvió a aparecer después de un año, Rauw Alejandro también sacó álbum. Hay muchas cosas que pasaron esta larga semana del viernes pasado a este viernes, porque el lunes no hubo programa por la Revolución Mexicana. Era el día inhábil, entonces por eso no hubo programa y hasta ahorita estamos en programa. Si escucharon el álbum de Rauw Alejandro, la verdad se los recomiendo, hay canciones muy buenas, pero yo esperaba más por ser Rauw Alejandro, porque pues es que es Rauw, ¿saben? Es como, no sé, es como si los pusieran a elegir o cosas así, pues Rauw, siento que todos teníamos las expectativas muy altas y fue de que las canciones estuvieron bien, pero pues no como todos esperábamos que estuviera. También el álbum de Nicki Nicole que salió ayer, eran canciones que todos esperábamos, que ya se habían filtrado, pero que nos llegó a las expectativas. También, o sea, hubo muchas cosas que pasaron esta semana que vamos a ir hablando a lo largo del programa. Aquí en Hermosillo, oigan, hay muchos desaparecidos. Y también les quiero pedir algo. Como ya se acerca la fecha de Navidad, hay muchos niños que quieren que sean su santa. No sé si saben qué es eso, que los niños hacen cartitas y te las dan para que tú les compres las cosas. Por ejemplo, el día de ayer yo estaba en la universidad y llegó un niño y me dijo, ¿tú quieres ser mi santa? Y yo le tomé foto para decirle a mis hermanas, para que con mis hermanas fuéramos su santa. Y al momento de leer la carta, les juro que me quedé impactada y lloré, porque era justo necesario, porque el niño decía, no, de que me llamo tal, tengo 11 años y dio sus tallas de ropa, y yo quiero un cambio de ropa, y lo dijo, y quiero una despensa de comida porque en mi casa no tenemos que comer. Y es increíble cómo uno se da cuenta de que te quejas por cosas muy, muy simples. Ya sea de que no sabes qué, pues si vas a salir sábado, no sabes qué ponerte el sábado, o de que tus papás te regañan por cualquier cosa y tú te enojas, cuando hay gente que está sufriendo más que tú. Entonces, esto les quiero decir que si tienen la más mínima oportunidad de ayudar a la gente que lo necesita, que lo hagan. Más en estas fechas que es muy bonito, que los niños siempre van a recordar a la persona que siempre los va a estar ayudando, que los apoyó, que les dio una esperanza cuando ya no tenían pues la fe de creer, y recordar esas fechas con felicidad, porque esas fechas siempre va a ser felicidad. Yo sé que muchos están pasando por momentos malos, difíciles, ya sea que se les falleció un familiar o están peleados con personas que querían mucho, que quieren mucho. Entonces yo siento que es momento de todos reconciliarnos, de ayudar a los demás, de pensar en los demás y no solo en uno mismo. Yo sé que es muy importante pensar en uno mismo, pero siempre está bien pensar por el prójimo, ayudar al prójimo. Y también recuerden que en ese programa vamos a estar regalando juguetes a los niños que los necesiten, por si quieren venir a apoyar, a traer un juguete, con mucho gusto se los vamos a recibir. Es para ayudar a toda esa gente. Créanme que es una sensación muy bonita ayudar a los que lo necesitan, pero también hay que pensar que muchas veces nosotros damos lo que ya no nos queda o lo que ya no ocupamos, pero nunca pensamos en lo que ellos ocupan o lo que ellos necesitan. Entonces, es muy importante que ayudemos a los demás. Y solo lo dejo con esto y vamos a un corte comercial y ahorita volvemos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, yo soy tu amigo Tete Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TVD Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, acompáñame. Yo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos en Refaccionada Ram. Aquí nos le va Libertad, fíjate nada más, aquí en la Colonia de los Olivos. No te voy a olvidar, aquí encontrarás lo que viene siendo los arranques, lo que viene siendo los alternadores, cómo nos fallan los alternadores, ¿verdad? Entonces, aquí en Refaccionada Ram vas a encontrar esto y mucho más. El teléfono para que le marque a mi compa Ramón es el 6623-262828. No te voy a olvidar, te lo vuelvo a repetir, 6623-262828. Refaccionada Ram, aquí por el Boulevard de Libertad, donde está un pollo bien rico, ¿eh? Hoy, mamacito de mi vida, fíjese nada más, si ando buscando buen marisco, te recomiendo este marisco, marisco del Mezquite. Hombre, fíjate nada más, es carretera 26, como que vas al Real del 14, pero no le llegas hasta allá. Mejor devuélvete ahí donde está la llantera San Judas, le da vuelta otra vez para acá y estamos enfrentito de San Francisco, el local de eventos San Francisco, pues. Mira, aquí vas a encontrar las tortas, los cócteles, bueno, de todo lo que viene siendo el marisco, porque el mar está aquí adentro, no te voy a olvidar. Marisco el Mezquite, y el teléfono, ahí lo estás viendo, pero aparece también aquí arribita, no te voy a olvidar. Tu amigo Tete Lugo te lo recomienda y es patrocinador oficial de todo, de todo un poco con Tete Lugo en TVD Primera Plana. Así que desde aquí vas a saber muchísimas cosas más de Mariscos el Mezquite. Te lo recomiendo. Yo aquí, mira, ya me eché unas tostaditas. El Gran Ambiente está con el Grupo Triunfador de México. Su éxito más reciente, El Taladro. Para cualquier evento social, bodas, 15 años, fiestas tradicionales, márcales al teléfono 6624-321640, 6644-115-6365. Y recuerda, si no se anuncia como Grupo Triunfador de México los bailes, no es Pauta Azul. No aceptes invitaciones. Una bomba, quieres un misil. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, Chema Camargo, vocalista del grupo Baquetete, para pedirles que sigan apoyando los tamales. Este tema se llama Mi Cachita. Ya está en todas las plataformas digitales y en las principales radios de Sonora y Sinaloa, amigos. Y que va, que abuso. Sabroso. Hoy, mamacita de mi vida, fíjate nada más que nos encontramos aquí en la mejor Caguamanta. Ya abrió la puerta, Caguamanta Pepe. Déjame decirte que tenemos aquí lo que viene siendo los deliciosos tacos de Caguamanta, los jugos, los biches. Bueno, ¿para qué te platico? Mejor vente para acá, mira, vienes bajando para acá por el Periférico Sur, ahí donde está lo que viene siendo la guardería ABC. Aquí estamos a 2 cuadras de aquí, más o menos, aproximadamente, y date la vuelta, saca el codo roñoso para tu mano izquierda, y aquí estamos inmediatamente. Caguamanta Pepes, abierto todos los días de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y descansamos los miércoles, porque los miércoles tenemos que lavar la ropa. Hola, yo soy tu amigo Tete Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TVD Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, ¿eh? Acompáñame. Ya estamos de vuelta del corte comercial. Pues miren nada más con quién estamos. Estamos con la licenciada. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, llegando de ¿cómo se dice? Salvador. No, llegando rapidito porque vengo saliendo de la fiscalía y aquí estamos. Y también viene de Salvador. Sí, ¿verdad? Sí. No, ¿por qué? Si te está yendo muy bien. Vamos muy bien. ¿Y de qué te vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de la violencia que viene siendo violencia a su persona. Sí. No sé si sepas que es una situación, un delito ya ahorita en las redes sociales, que tú subas una fotografía de una persona, sí, donde pues hables de esa persona, de que, ay, pues es que mala paga, o muchas veces que se pelean con el novio y dicen, ay, este es esto, esa es una quemándolos violencia. Como se dice, ¿no? Quemándolos en redes sociales, pero es un delito de violencia, la violencia a su persona. La otra son los fraudes que vienen ahorita mucho, de que deposita tanto dinero y de que te damos un préstamo digital y de que vamos a, o inicias un negocio. Hay que estar alerta, ¿por qué? Porque vienen muchos delitos de fraude en lo que son plataformas. Entonces, detrás de un teléfono, detrás de una, ¿cómo se dice? De un perfil, no sabemos quién esté.
Pero muchas veces sí, porque nos enojamos entre familia y empezamos a poner las cosas cuenta. De que, ay, que mira, que él es esto, que el otro, esto es eso, o mucho ojo, es violencia y nos conlleva a lo que es un delito y pues una denuncia. La violencia a la persona, la violencia hacia, en este caso, hacia tu daño moral, todo eso son unas cosas que vienen muy penadas. Entonces, es muy importante hablar que las redes sociales es algo para hacer algo, como difundir, como por ejemplo este programa, es algo bueno. No tomemos la plataforma para tomar y hacer una violencia hacia una persona, hacia un amigo, hacia un conocido, que si no nos ha pagado un dinero, bien, lo podemos hacer, sí. Lo podemos ir a cobrar, y por la vía penal o por la vía civil también lo podemos citar a una mediación y que cobrar ese dinero. Pero no tomemos esa situación del que tomamos la foto, Facebook y... Sí, y hoy en día es muy fácil quemar a las personas, o hasta atrás de un celular, de una pantalla, y subir cosas, ya sea para hacer daño literal. Así es. Porque es lo que hacen hoy en día, más que nada los jóvenes. Exactamente. No, y también los adultos, se ha tocado de que hay señoras de que empiezan a decir, oye, que mira que esta, o esta persona es esta reputación. No, acuérdense que viene el delito de violencia a tu persona, el delito de la violencia a lo que es la familia, y el delito a lo que son las plataformas. Entonces, ahí en sí el delito es violencia a tu persona. Después viene lo que es el daño moral. Después viene, en este caso, la difamación, porque lo que tú en este caso anuncias o pones, si no es cierto, es una difamación. Ya no es aquella situación de que, ay, es un mitote, es un chisme, no, es una difamación. Y, por ejemplo, si subes una foto y sale el logotipo de una empresa, ¿eso cuenta como delito si no tienes autorización? Sí. Si no tienes autorización, sí. Por eso es que aquí, por ejemplo, no tenemos que decir muchas veces marcas o sí. Cosas así, porque pues no estamos autorizados para ese tipo de cosas. Y mucho menos cuando no nos constan los hechos de una, por ejemplo, una empresa, que no nos constan los hechos, no podemos decir nosotros ahorita, ah, mira, pues esta empresa hizo esta situación. ¿Por qué? Porque se puede suscitar una demanda o una denuncia. Ok. ¿Sí? Entonces hay que estar muy alertas a esto, y sobre todo ahorita le estoy diciendo los fraudes, porque sí viene mucho. Por ejemplo, hay muchas plataformas que dicen te invito a trabajar, o te invito a esto, o te invito, o por ejemplo te doy un préstamo, y esos son situaciones que te piden un adelanto, un anticipo, y tú no vas a ver ese préstamo. Sí. ¿Y qué viene siendo? ¿A quién le reclamas? Pues a nadie. Pues a nadie, y te dan un número de cuenta. ¿Cuál es el número de cuenta? Pues es ficticio. Sí. Y más que nada, siempre en estas fechas hay muchos así, ¿no? Muchos asuntos así que se están llevando. Por sí. Eso te digo, es muy importante comunicar a la gente, no se presten a los préstamos digitales, a esas cosas, porque a final de cuentas después vamos a andar tocando una puerta que ya no vamos a poder llevar a cabo una denuncia. Y también en estas fechas siempre se hacen mucho las llamadas de extorsión, ¿verdad? Muchísimo. Sí. Muchísimo, ahorita están a la orden. Entonces, cuando pasa eso, yo como les comenté el otro día, apaguen el teléfono, ahí hacer una denuncia, 911, que siempre está a las 24 horas y siempre contesta, y pues denunciar el número que nos llamó. Sí. Sí, es muy importante todo eso, ¿no? Hay que ponernos un poquito más seriedad en las redes sociales. Y hay que tener mucho cuidado, porque siempre le vas a hacer daño a una persona. Sí, aunque no lo quieras, aunque sí quieras causar ese daño, siempre le vas a causar un daño, ya sea psicológico o físico. Sí, y moral. Y moral. Porque cuando hablas de la persona, pues entonces le dañas tu entorno moral. ¿Qué pasa si tú dices que la persona te debe un dinero, que no te pagó, o que te insultó, o que a final de cuentas, o te robó, o que habló de ti? Estás difamando a una persona cuando no tiene ese fundamento. Para eso hay instituciones que son las fiscalías para ir a presentar nuestra denuncia. O hay juzgados, sí, donde puedes ir a presentar tu demanda. Y fíjate que hablando de esto, ahora hay unos mecanismos muy importantes, la mediación. Hay que tomarlo mucho en cuenta. No, sí. nos tomamos en cuenta, pero cuando en cada fiscalía, en cada poder judicial, hay unas instituciones que son un departamento de mediación. Son muy buenos, ¿eh? Es una mediación, es donde tú, si tenemos un conflicto, podemos platicarlo, podemos llegar a una solución, y eso es muy bueno antes de llevarnos a un juicio, una demanda de un proceso largo. Está muy, o sea, yo siempre quise estudiar derecho, porque siempre me ha gustado mucho todo ese tema de las demandas, de los juicios, me llama mucho la atención, pero terminé en comunicación. Y
Pues ya te quedaste en comunicación, ¿ves? Me cambié de carrera. A derecho. No, no, puedes estudiar. Acuérdate, ¿usted me lo recomienda? Muy, muy importante. Mira, la carrera de derecho la llevamos en nuestra persona, sí, y en nuestra familia y en el entorno. ¿Quién no tiene un problema? Muchas veces dices tú, yo no me meto en problemas de demanda y todo eso. No, no necesitas meterte en demanda. ¿Quién no tiene un problema, por ejemplo, que los cobros excesivos de la luz, del agua, de los prediales, que las placas, que las multas y todo eso? Y para eso es el conocimiento de nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Ves? A final de cuentas, es muy bueno. Sí, es muy bueno saber tus derechos, las obligaciones y los derechos, porque todos tenemos obligaciones y pedimos los derechos. Entonces, es muy bueno conocer tus derechos, tus garantías individuales como persona y tus derechos humanos como persona, y ya después con las instituciones y con cada una de las instancias de gobierno. Ok. ¿Usted qué recomienda hacer al caso, en caso de que marquen a una persona en extorsión? Ya ven que muchas veces dice que cuando le marcan a su celular y que le dicen, no, de que tengo secuestrada a tu hija, y escucha la voz de tu hija, pero muchas veces dicen que lo escuchas por el nervio que te da o que te bloqueas y escuchas como la voz idéntica, pero muchas veces dicen de que al momento de colgar no marques con ese mismo celular porque a lo mejor lo están rastreando o lo tienen hackeado. ¿Usted cree que sí pueden hacer eso? No. Regularmente las extorsiones las hacen las personas que, pues, desafortunadamente teníamos unas instituciones. Fíjate qué bueno que tocas el tema. Se desaparecieron muchas instituciones. Dentro de esas se supone que había instituciones que resguardaban nuestros datos. Uh-huh. Sí. Y, pero pues no era así, porque si tú marcas a un número, no sabes cómo tienen nuestros números. Entonces, si no estaban los datos privados. Al final de cuentas, esas instituciones nada más eran unas instituciones que cobraban un dinero, pero no hacían la función que debían de haber hecho. Y ahorita, ¿qué pasa con las extorsiones? Nosotros llamamos a un teléfono, tenemos un chip, llamamos a diferentes, y no sé cómo se contactan las otras personas, hacen fingir la voz, en este caso, mamás, papás o hijos, más ahorita en estas temporadas, sí, que viene mucha gente de fuera, y dicen, no, pues soy tu primo que viene en carretera, me accidenté, pasó esto. Y lo que recomienda, porque a mí me ha pasado, es apagar el teléfono, de otro teléfono, de mismo teléfono, y al ratito lo prende, marcas a 911, reportas el número y ya no pasa nada. Ellos ya rastrean ese número y ya te dicen, este número ya tiene varias denuncias, sí, o no. Entonces ya ahí empieza otra nueva situación de tu teléfono. De hecho, hace poquito, hace como 3 semanas yo creo que fue, yo estaba en mi casa y mis papás fueron a la casa de mi abuela y yo estaba sola en mi casa y me llegó una llamada de un número desconocido y yo normalmente contesto los números desconocidos porque a veces es mi tío que no los tengo agregados, pero porque siempre se me olvidó agregarlos. Y ya fue que contesté y me dijeron, hola Mari. A mí siempre me dicen Mari, soy tu tía María, y yo tengo una tía que se llama María. Yo le dije, ah, ¿cómo está? Y me dijo, bien, es que ya vengo del otro lado. Y dije, pues mi tía María no está en el otro lado. Y dije, está aquí en Hermosillo. Y ya fue de que yo le dije, ah, sí, sí. Y me empezó a sacar plática. Y ya diciéndome, ¿y tu mamá cómo está y tus papás? Yo dije, pues lo hubiera marcado a mi mamá en vez de a mí. Y ya fue de que yo colgué y me volvieron a marcar. Ahora diciéndome que era mi tío Pedro. Y yo no tengo ni un tío que se llama Pedro. Y ya cuando llegué a la casa, llegó mi papá a la casa, le conté y me regañó por estar contestando números desconocidos. Me dijo, si hubiera sido uno de tus tíos, le hubiera marcado a tu mamá o a mí. Entonces no tienes por qué estar contestando números conocidos porque es lo único que quieren, ganarte tu confianza para extorsionarte y que y sacar tú creas, tu información. Ajá, y que tú creas que sí, me dijo. Y luego tú, de tonto me dijo, ahí fuiste y dijiste que sí te llamas Mari. Y yo de que, pues que no pensé, o sea, yo más dije, bueno, sí, ¿qué pasó? Entonces, pues también tener mucho cuidado con eso. Pues sí, no más ahorita vienen muchas llamadas de eso porque mucha gente viene de fuera, sí, mucha gente nos vamos para otra parte y es donde empiezan las llamadas de que ya vengo en carretera, me accidenté o me pasó esto, ocupo dinero, ocupo el otro, o lo te llaman y dicen, ah, mira, ya sabes quién viene de viaje, tu tío que hay. Entonces, es muy importante. Y no decir su nombre. Y no decir nuestro nombre, es obvio. Y cuando te llaman siempre decir, sí, de parte de quién, y ya si no te dicen, ah, bueno, pues cuelgas. Ajá. Y ya, si tú oyes un ruido ya raro, pues entonces dices, ¿sabes qué? Lo apago el teléfono y ya después lo vuelvo a prender y llamo ya a 911, pero ya reporto la llamada. Ok. Sí, muy importante eso. ¿Ves? Ahorita que va a empezar. Ah, bueno, sí. Y a ver, ¿qué nos vas a invitar? ¿Tenemos invitación para algo?
¿Qué vamos a aportar ahora para diciembre? Digo porque yo me cuento, voy a aportar. ¿Para mi cumpleaños? Ay, bueno, tu cumpleaños es el pastel. Y aquí a Miste que nos está viendo le toca la soda. Sí. Sí. ¿Y a Paco qué le toca? No. ¿La comida? Lo que quiera, ya ves. La cumpleañera. ¿La comida? Para que ya sea festejo completo. Y como les dije ahorita, no olviden en traer un juguete o cualquier cosa que ustedes quieran ayudar, lo pueden venir a traer aquí al programa y con mucho gusto se lo vamos a recibir para esos niños que realmente lo necesitan y para que pasen una linda Navidad y una feliz Navidad. Sí, con un pequeño juguete, un pequeño gesto para los niños que nos necesitan. Claro, vamos a traer juguetes. Y recordar que también ustedes como tuvieron una Navidad feliz, hay niños que también merecen un recuerdo o una Navidad feliz. Así es. Sí. Bueno. Entonces vamos a un corte comercial, ahorita volvemos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, yo soy tu amigo Teté Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por DVD Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, acompáñame. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos en Refaccionada RAM, aquí en Boulevard Libertad, fíjate nada más, aquí en la Colonia de los Olivos. No te voy a olvidar, aquí encontrarás lo que viene siendo los arranques, lo que viene siendo los alternadores, cómo nos fallan los alternadores, ¿verdad? Entonces, aquí en Refaccionada RAM vas a encontrar esto y mucho más. El teléfono para que le marque a mi compa Ramón es el 6623-262828. No te voy a olvidar, te lo vuelvo a repetir, 6623-262828, Refaccionada RAM, aquí por el Boulevard Libertad, donde está un pollo bien rico, ¿eh? Hoy, mamacita de mi vida, fíjese nada más, si ando buscando buen marisco, te recomiendo este marisco, marisco del Mezquite. Hombre, fíjate nada más, es carretera 26, como que vas al Real del 14, pero no le llegas hasta allá. Mejor devuélvete ahí donde está la llantera San Judas, le da vuelta otra vez para acá. Y estamos enfrentito de San Francisco, el local de eventos San Francisco, pues. Mira, aquí vas a encontrar las tortas, los cócteles, bueno, de todo lo que viene siendo el marisco, porque el mar está aquí adentro, no te voy a olvidar. Marisco el Mezquite y el teléfono, ahí lo estás viendo, pero aparece también aquí arribita, no te voy a olvidar. Tu amigo Teté Lugo te lo recomienda y es patrocinador oficial de todo un poco con Teté Lugo en TVD Primera Plana. Así que desde aquí vas a saber muchísimas cosas más de Mariscos el Mezquite, te lo recomiendo. Yo aquí, mira, ya me eché unas tostaditas. El gran ambiente está con el Grupo Triunfador de México. Su éxito más reciente, El Taladro. Para cualquier evento social, bodas, 15 años, fiestas tradicionales, márcales al teléfono 6624-321640 o al 644-115-6365. Y recuerda, si no se anuncia como Grupo Triunfador de México los bailes, no es Pauta Azul. No aceptes invitaciones. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Chema Camargo, vocalista del grupo Bacatete, para pedirles que sigan apoyando los temas. Este tema se llama Mi Canchita. Ya está en todas las plataformas digitales y en las principales radios de Sonora y Sinaloa, amigos. Y que va, que abuso. ¡Sabroso! Hoy, mamacita de mi vida, fíjate nada más que nos encontramos aquí en la mejor Caguamanta. Ya abrió la puerta, Caguamanta Pepes. Déjame decirte que tenemos aquí lo que viene siendo los deliciosos tacos de Caguamanta, los jugos, los biches. Bueno, ¿para qué te platico? Mejor vente para acá, mira, vienes bajando para acá por el Periférico Sur, ahí donde está lo que viene siendo la guardería ABC. Aquí estamos a 2 cuadras de aquí, más o menos, aproximadamente. Y date la vuelta, saca el codo roñoso para tu mano izquierda. Y aquí estamos inmediatamente. Caguamanta Pepes, abierto todos los días de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y descansamos los miércoles, porque los miércoles tenemos que lavar la ropa. Hola,
yo soy tu amigo Tete Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por DVD Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, acompáñame. Soplan vientos de cambio. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach and Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Ya estamos de vuelta del corte comercial. Estamos de vuelta aquí con la licenciada. Vamos a tocar un tema que ha pasado mucho últimamente aquí en Hermosillo, que es el tema de los choques, de que atropellan a gente y todo eso. Todos los delitos viales que son los... lo que pasa es que ya Hermosillo, lo que te comentaba ahorita, sí. Hermosillo ya requiere de una vialidad más, ¿cómo se puede decir? Más profesional, porque ya estamos muy, muy saturados de vehículos. ¿Qué pasa? Mucha gente ahorita, más en estas fechas, sí. La mayoría de la gente empieza a comprar carro, empieza a salir, anda por las compras, anda muy acelerado, los trabajos y todo eso, pero la mayoría de la gente empieza a salir por las compras. Y es cuando los niños empiezan a estar en casa. Sí. ¿Y qué pasa? Traes a los niños en el carro y ahí viene donde la distracción. Y otra de las cosas que no tenemos una cultura del reglamento de tránsito. Sí. La mayoría de la gente agarramos el volante y salimos. Ahí tiene que haber una cierta distancia cuando vas en el carro, que nunca te dicen, ¿no? Pues porque uno compra el carro, aprende a manejar con el novio, con el esposo, con el papá, con el hermano, con el amigo. No te dicen, hay que tener una cierta distancia para cierto vehículo. ¿Por qué? Porque tú no sabes si el vehículo de atrás va a llegar y te por un golpe tú le puedes pegar al de enfrente. Sí. Entonces, por precisamente frenar, más vale que nos den un percance por atrás a nosotros que nosotros peguemos. Porque el que, al final de cuentas, que tiene responsabilidad es el que viene atrás de nosotros. ¿Por qué? Por lógica. La parte de atrás del vehículo, pues, tienes el retrovisor. Sí. Entonces, en el reglamento de tránsito dice, tienes que tener ciertos metros a distancia del otro vehículo. También tienes que considerar que cuando te vas a cambiar de carril, tienes que darte cuenta de que para eso existen las intermitentes, existen los espejos. Entonces, el reglamento de tránsito, si te fijas, no está como debería de estar, como unos volantes de cultura. Sí. Cuando tú vas y sacas la licencia, ¿qué les cuesta poner ahí el reglamento si lo quieres adquirir o bajar por medio ahora de que se usa mucho el internet? Sí. No, bajarlo. Pero no lo hay. Tú vas y sacas la licencia, en ningún momento te dan ese folletito. Y eso es debería de existir, de que te dieran el folletito sacando la licencia para que tú veas cuál es el reglamento de tránsito, a qué nos debemos de encomendar. Sí. Ahorita vienen muchos accidentes, que ha habido demasiado, de hecho ya dijeron en Hermosillo, es demasiado accidente. Y más que últimamente, esas fechas son de puras fiestas, de puras posadas, de gente manejando borracha, gente que ni siquiera tiene licencia y anda manejando borracha. Entonces eso es como causa muchos accidentes y también es crear conciencia de que hay gente que viene bien, que viene manejando estable, que no tomó
y llega otra persona borracha y le choca que ni siquiera tiene la culpa y le puede causar hasta la muerte. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Hay delitos, en este caso, los delitos viales, en este caso, los accidentes viales. Existe el homicidio, existe en lo que son las lesiones. Sí. Entonces, hay que tener un poquito de prudencia. También sabemos de que ahorita vienen muchas, como dices tú, vienen muchas posadas, vienen muchas fiestas, pero también hay gente que viene de un hospital, de un seguro, porque la gente muchas veces se pone enferma. Sí. Entonces, no toda la gente que anda en la noche anda borracha. Y los que vienen tomados, pues se llevan entre los pies a la gente que viene de una emergencia, de una situación grave. O muchas veces se te pone enfermo alguien y tú vas a la casa auxiliar, llevar un medicamento o algo. No sabemos, pero hay que tener un poquito de conciencia aquí en cuestión de cuando, si vamos a tomar, pues mejor solicitemos un vehículo de plataforma. Mejor deja tu carro en casa y vamos en un vehículo de plataforma a la fiesta. Es pensar en los demás más que así nada. Es. También, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Exactamente, y no provoquemos un accidente a otra persona, porque en ese carro que va enfrente no sabemos si va un bebé o va a ser una persona de tercera edad o una persona embarazada, o no, que vaya, tenemos que tener un poquito de distancia en el vehículo. Es como en Semana Santa también, en la carretera de Quino, también hay muchos accidentes por gente que viene borracha, y más que nada, fue en esa Semana Santa que fallecieron unos adolescentes menores de edad, y ni siquiera tenían licencia ni INE, y venían manejando borrachos, y chocaron y acusaron la muerte de otras más personas inocentes que ni siquiera venían tomando. Entonces también es por eso, que tomen conciencia, que empiecen los demás, y que si van a tomar, váyanse en un vehículo, y sí, que no sea el suyo, que ustedes no estén manejando por lo mismo. Y fíjate qué bien, ¿no? Existe esa opción de pedir un vehículo que solicitas y que te lleve y te traiga. Y ya, no pasa nada. Pero también hay muchos peligros como cualquier... Pero cuando tú te subas a un vehículo, tú tienes que decirle a tu familia también. Y también hay que empezar por no tomar excesivamente. Sí, y también siempre traer la ubicación. Así es, con tus papás, en tiempo real. Y siempre estar al pendiente o en llamada. Así es. Siempre tener en la ubicación real, enviársela a alguien de confianza y decirle, me subí este vehículo, por favor, rastréame las placas y todo. Claro, o sea, todo hay que tomar precaución, pero si vas a ir a una fiesta, tampoco es de tomar excesivamente, sino lo que es moderadamente. Tomar lo adecuado, controlado. Tampoco se va a acabar el mundo si no tomas, entonces... Y acuérdate que ya empezó las fiestas de que viene ahorita, las fiestas del 12 de diciembre. Sí, las fiestas de los pueblos, de los pueblos. Aquí de Hermosillo, de la Costa, las posadas. Son un chorro de fiestas esta fecha. Uh-huh. Es lo que estábamos comentando yo y unos compañeros de la uni, que siempre noviembre y diciembre son como los meses de relleno, que así son es. Puras fiestas, que sales de lunes a domingo. Así. Entonces también tener cuidado, que pensar en los demás y ya. Muy bien. Sí. Por ejemplo, en tu cumpleaños no vamos a tomar, vamos a tener cuidado, hay que nada más hacer pastelito y todo. Pensar moderado. En los demás. Sí, y los que van a traer, ¿qué? La soda, comida. La comida, sí, el pastel, los vasos y todo. Sí, todo vamos a pensar en los demás. Así es. Entonces, hay que hacer un llamado para que la gente empiece hay que hacer una situación de que descarguemos el reglamento de tránsito por ya internet y pues traerlo nosotros también, pues nos cuesta leer un ratito para poder ver cuáles son los reglamentos que podemos hacer y qué no. Pero también hay que tener un poquito más de tranquilidad, vamos a llegar a nuestro destino y vamos a comprar lo que tenemos que comprar, pero no andar tan acelerados para no terminar una situación muy difícil. Tampoco no va a pasar nada si vas tranquilo manejando y no en apresurado a todo así toda es. Velocidad. Y pues tratar de que si no tienes quien te cuide los niños, pues llevarlos, pero hay que decirles, sienten a los niños, pongan cinturón y todo eso, porque muchas veces y la mayoría de los accidentes es por eso. Sí, porque el niño está inquieto, está ahí, y empieza, ¿no? Y las mamás ahí van manejando toda de que presionada. Sí, es lo que se ve mucho. Así y más en la calle de la uni, no me acuerdo cómo se llama, que los adolescentes se pasan por abajo del puente. También es un peligro, también no se metan por donde no se puede pasar, o sea, no pueden caminar por ahí, no pueden cruzar. Para eso hicieron el puente, para que pasen por arriba. Así es muy delicado. ¿El Luis Encinas, no? Sí, Luis Encinas. Okay.
Sí, que y también eso, qué bien que quitaron lo en el hospital, que había mucha gente que estaban ahí pues acostados, que dormían. Ah, los indigentes. Uh-huh. Pero igual van bueno. Y se acuestan en el puente. ¿Sí? Sí. Ok. Ahí. Eso también me tocaba ver ahí mucho, de que hay mucho indigente, ¿ya no? Pues más que nada en las noches. Uh-huh. Es cuando más tienen que tener cuidado, porque si hay muchos indigentes acostados, pero igual, si no les haces nada, no te van a hacer nada. Porque literalmente están acostados, dormidos, y es de que ni en cuenta se dan qué estás pasando. Yo pensaba que ya se habían quitado, o sea, porque ya no está el hospital ahí. No, pero sí hay todavía. Hay como unos 5 o menos. Ah, ok. Bueno, pues ese llamado, ¿no? De que utilicen el puente, sí. De que se fijen cuando al cruzar la calle y todo eso. Y que tengan mucho cuidado. Y pues eso de saber un poquito más de cómo poder manejar y a qué distancia tenemos que ir y fijarnos en qué también, ¿cómo se dice? Los kilómetros que tenemos que ir, sí, de velocidad. Que... No debemos de ir más de 80 porque es una vialidad. Por ejemplo, ahorita Luis Encinas, demasiado tráfico, demasiado, que ya tenemos que ir un poco más despacio. Sí. Ay, no, ahorita va a ser atacado de tráfico. Pues entonces eso hay que hacer un llamado a la gente, sí. Para evitarnos también de no tener una carpeta de investigación por una situación de unas lesiones o homicidio por una situación de vial. Sí. Porque eso es a lo que se deriva. Sí. Bueno, sí. Ok. Y hacer el llamado también para poner un cinturón de seguridad y no ir con el teléfono en la mano. Esa es otra cosa, que no debemos ir con el teléfono ni mensajeando ni manejando, porque nos distraemos. Quieres o no, si te distrae, aunque es una llamada, te distrae, vas manejando y vas hablando por teléfono y vas concentrado en la plática y no vas concentrado en lo que vas a ir. De hecho, a nosotros, a mi mamá y a mí, en pandemia fue, creo que fue, a mi mamá le íbamos a poner la vacuna del COVID y yo la acompañé y íbamos por el 206, no sé, la preparatoria. Y veníamos en un carro de aplicación y atrás venía una camioneta negra y el muchacho venía con el celular y nos chocó. Ella fue de que el Uber se bajó y no empezaron a alegar, sino de que no le querían marcar la aseguranza, que porque el señor no tenía seguro, que mejor lo arreglaran en cualquier... No me acuerdo cómo se llama lo de los carros. Taller. Y de que mi mamá le dolía la espalda. Y al último la llevaron a una farmacia. Pero el Uber, el del carro, y el otro muchacho que chocó se fueron y dejaron ahí a mi mamá. Y pues mi papá estaba enojado, mi papá se lo llevó el seguro, y pues mi mamá tuvo con collarín y todo eso. También es para que tomen conciencia de que no dependen de un celular. Que el celular puede esperar, los mensajes pueden esperar, las demás pueden esperar, que piensen en los demás, que siempre tengan la mirada enfrente o a los lados para los demás carros, que pues eso, que piensen en los demás. Okay. Y fíjate, escuchándote ahorita, y yo no como abogada, digo, ahí tu mamá debió haber puesto una denuncia a lo que es la aplicación, ¿no?, de plataforma. ¿Por qué? Porque ellos deben de tener un seguro a terceros. Fíjate que ahorita yo te escucho a ti para que veas, ¿no? Nosotros siempre estamos atentos a lo que es la denuncia, si las demanda. La aplicación de plataforma debe tener un seguro a terceros. Sí. Y aquí, en este caso, el muchacho tenía una responsabilidad con los pasajeros. ¿Sí? Y si la otra persona que llegó a hacer el percance, pues tenía que quedarse ahí, hablarle a tránsito, y que la que fue afectada, que en este caso fue tu mamá, tuviera la atención médica, como debería haber sido, y los gastos pagados por, en este caso, el de la aplicación, y que los muchachos hiciera responsable el que le, en este caso, el, pero como el de la aplicación no traía un seguro, prefirió irse y dejar a tu mamá. El otro muchacho, como no tenía tampoco seguro, pues se prefirieron ir a arreglarse entre ellos, y la única afectada fue mi mamá. Tú. Entonces, también es, ¿ves? Yo te escucho, pero aquí ya entra la abogada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando vamos en un carro de aplicación, tenemos que exigir ese seguro. Si pasa un accidente, inmediatamente llamar a tránsito, y llamarle una unidad. Aquí, ¿qué pasó? Yo soy pasajera, el señor pasó un percance, y yo necesito que me vea un médico, y que me lleven a una clínica y todo, me revisen. ¿Por qué? Porque mi salud es lo más importante, no lo que te vaya a salir el golpe del carro. Sí. Y cuando tú rentas esas aplicaciones, tienes ese derecho de ese seguro. Sí. Bueno, por eso dices tú, ¿me conviene estudiar derecho? Sí, porque en todas partes lo aplicamos. Sí. De hecho, cuando pasó eso, le estábamos marcando al de la aplicación y no nos contestaba. De hecho, nos bloqueó y todo para que ya no le marcáramos. Y ya fue cuando mi papá dijo, no, pues ya déjenla así, yo la voy a llevar.
Y ya pues mi papá se salió del trabajo y nos las llevamos a mi mamá y duramos toda la tarde en el seguro. Y mi mamá salió con un collarín. Pues sí, pero qué tan importante es que el de la aplicación se hubiera hecho cargo de eso. Entonces. Ok. Ajá, es para tener más cuidado. Bueno, pues ya vamos a finalizar este programa. Muchas gracias, licenciada, por venir. No, gracias a ti, Marisa, por invitarme. Queremos mandar un saludo al enfermo. Al enfermo, que se alivie. Ajá. Y si no se alivia, no pasa nada. Mira, ya. Ya lo ya está aquí, ya tenemos aquí a Marisol, hombre. Muy bien. Los esperamos el día lunes a las 12 del mediodía, aquí en su programa De Todo Un Poco con el Tete. Yo soy Marisol Romo. Licenciada Patricia López, estamos aquí para. Y que tengan un muy bonito fin de semana. Esto fue De Todo Un Poco con el Tete Lugo, una producción de TDB Primera Plana. Hasta la próxima.